En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches a todos. Este día nosotros celebramos la memoria de San Jerónimo, un doctor de la Iglesia. Tenemos un gran amor por los escritores, estudio de las escrituras. Entonces nosotros honramos con esta misa. Nosotros ofrecemos esta misa por la sanación del cuerpo y alma de Danny Anguiano por su intercesión de Dios en su vida, por sanación grande y perfecta. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo y a la mente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y le dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Señor,
que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias, todos? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. ¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido, todos? Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro, todos? Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que será una perdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban a camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en donde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Muchas veces las personas piensan que es un necesario por la, abandonar la familia por el servicio de Dios cuando nosotros escuchamos este evangelio, pero no es verdad. Por la familia en el mundo es parte de la familia de Dios. Pero es importante, la primera parte es nosotros servimos primero a Dios. Y cuando nosotros tenemos los ojos enfrente y miramos solo Dios, solo nuestro trabajo con Dios, el servicio de Dios, entre esta visión, entre esta realidad, es nuestra familia. Es verdad. Porque cuando Dios es amor, nosotros amamos nuestras familias. Ellos entran en el amor de Dios también. Pero el problema es muchas veces dice: oh, necesitas todos por mi familia primera y después Dios. Y Jesús recuerda este día: no,
el servicio de Dios, el servicio de mi Padre, el servicio de la iglesia, el servicio de nuestra fe, es la primera parte de nuestras vidas. Antes una casa, antes los carros, antes los trabajos, antes sí, nuestra esposa, hijos, padres, nietos, nietas, abuelos, abuelitos, es todos. Pero cuando nosotros sigamos los pasos de Dios con amor, con los ojos de misericordia, con los ojos de compasión, con los ojos de bendición, nosotros descubrimos entre esto la servicio de nuestra familia propia. La familia natural, sí, pero la familia iglesia más grande. En esto es la verdad del Evangelio. El servicio de Dios es el servicio de nuestra familia, pero con primero es siempre Dios. Siempre Dios dice, sígueme. Nosotros siguen sin compromise, pero en toda nuestra vida. En esto es la San Jerónimo este día, porque siguen los pasos de Dios. Sin duda, es confianza en la palabra de Dios. En esta importante frase en la historia de la iglesia, todos dicen, no saben la escritura, no conozcan a Jesús. Por más íntima, la palabra de Dios es Jesús, no conozcan la sagrada escritura, no conozcan a Jesús. So, es necesario estudio las escrituras, leo las escrituras, hablando, charlando sobre las escrituras, porque es un parte de nuestra fe, es la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra verdadera de nuestro Señor en el cielo, es la palabra verdadera del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, conocemos la Escritura. Nosotros conocemos nuestro Señor verdadero. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres que salven lleguen a conocimiento en la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y protege con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Y por la dignidad de las personas, especialmente durante los 40 días por la vida, por la protección de los bebés en los vientres de sus madres y a los ancianos, por la vida natural, la muerte natural. Oremos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les de ayuda y remedio, oremos al Señor. Y por nuestro mismo y nuestra comunidad, por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos al Señor. Nosotros oremos por la vocación sacerdotal y religiosa. Nosotros oremos especialmente por los jóvenes. Escucha la palabra de Dios cuando Dios dice, sígueme. Oremos al Señor. Nosotros oremos por la intención de esta misa, por la sanación de alma y cuerpo de Danny Anguiano y por su familia. Oremos, regamos al Señor. En el silencio de su corazón o en el Facebook Live page, sus peticiones, por favor.
Rogamos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu gracia y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu gracia y ahora te presentamos, él será para nosotros el vino de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Dale oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío ustedes sea grande a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, con meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre y Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Señor Dios del universo, llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendita que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por mí, santifiques estos dones con la efusión de su Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna,
quien será derramado por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al cerrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y que don Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleven a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así que María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo para vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su misma enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y dense perpetuamente signo de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarda para vida eterna. Amén.
Padre. Por favor. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, muchas gracias por su presencia. Recuerdo, este viernes es su misa de sanación aquí presente. Nosotros tenemos las bendiciones, también un poquito tiempo de adoración y la procesión de la Eucaristía entre el pueblo. So, estas 7:30, aquí es la misa de sanación de Santa Lucía, la primera misa de sanación después la pandémica empezando. So, mañana es octubre, nosotros empezamos los 8 meses de la lockdowns, 8 meses. Right? So, nosotros oremos por esto. Marzo, abril, mayo, junio, julio. No, es empezando 8, sí, 7, todos 7 la mitad de octubre, pero empezando 8, so, es difícil, pero nosotros oremos por la conversión de nuestros líderes, por favor, Dios, presente en nuestro pueblo, nuestros county, también estado y país. Otra vez, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre ustedes. La Santa Misa terminada, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas noches a todos. Que pasen buena noche.